lo dije infinidad de veces a la pobrecita de María, que se pela Justán de Vicente. Algún día le iba a dar un buen susto. Ay, pero lo quería tanto que nunca le hizo caso a nadie. Mire nada más ahora cómo dejó a la pobre. Si esta criaturita no me hubiera hablado por teléfono, seguramente a esta hora María ya estaría muerta. Ay, no diga eso, doña Margarita. Pues que ese señor Vicente Alcántara tomaba mucho alcohol. Tanto como mi Manolo, pero eso sí, él nunca me ha puesto una mano encima. Más bien se comportaba como un macho, como un patán, siempre golpeando a su mujer o a su hijo por cualquier cosa. Seguramente es un neurótico en potencia. No, si yo me pregunto, ¿cómo puede existir gente así en este mundo? ¿Cómo? ¿Qué pasó, doña Margarita? ¿Qué noticias tiene de mi hermana? Está muy grave, César. ¿Y del imbécil de Vicente no sabe nada? Aún no, señor. Parece que escapó. Pero es que nadie nos ha podido dar información para saber a dónde se fue. ¿Pues qué son ustedes, una bola de ineptos o qué? Cálmate, cálmate, Ramón. ¿Pues cómo no han podido encontrar ese asesino? Cálmate, cálmate. Seguro que están buscándolo. Cálmate. No creo, ¿eh? ¿Cómo la ve, doctor? No puedo mentirles. La verdad es que ella está muy grave. Perdió mucha sangre y recibió varios golpes que le originaron hemorragias internas. Es muy difícil que anticipe un diagnóstico, pero mucho de su recuperación dependerá de su propia fuerza. Lo siento. Tenemos que esperar. ¡Ese desgraciado! Cálmate, Ramón. Ahí está Arturo. Gracias, doctor. Gracias por lo que están haciendo. Al doctor Efraín Maldonado se le solicita en terapia intensiva. Al doctor Efraín. ¿Quién va a hacerse cargo del escuincle? ¿Quién? ¿Te refieres a Arturo? ¿Y a quién más voy a referirme? ¡Claro que Arturo! ¿Pero por qué nos preguntas a nosotros? Tú bien sabes que no podemos. No crean que yo voy a hacerme cargo del escuincle, ¿verdad? No seas ilógico. Nosotros no podemos cuidar a Arturo, ¿sí? Tenemos poco tiempo de casados. Además, no estarás pensando que voy a meter a un niño ajeno a la casa de mi suegra. Mi mamá nos correría. Pues claro. ¿Y dónde voy yo con mi mujer y un niño? Mi sueldo apenas alcanza para comer. Pero es que yo no soporto a los escuincles. Yo no sé, yo ni me lo voy a enjaretar a mí. Yo no sé cómo le hace. Esta noche dormirás en mi casa, pero mañana que tu madre esté mejor, te me regresas a la tuya. ¡Órale! ¡Órale! A ver, ¿a qué horas, eh? ¡Órale! ¿Qué haces ahí, eh? No me andes agarrando cosas, eh. Prepárate tu cama en este sillón. Tú vas a dormir aquí, ¿eh? Porque el que con niños se acuesta, ¿sí? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando, eh? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué no te ha dicho tu madre que eso no es de hombrecitos? ¿Eh? ¿O qué? Ahora hasta una niñita me vas a resultar, ¿eh? ¡Pórtese como los hombres! Es que siento mucha tristeza de que mi mamita esté enferma. ¡Ay, a mí qué me importa! Mira, tengo muchas preocupaciones, ¿me entiendes? ¿O qué? Escúchame bien. ¿También tengo que aguantar a un niñito chillón? ¿Eh? ¿Sí? Es la última vez que te veo chillar, ¿entiendes? ¡Órale, a dormirse! Y cuidadito me agarras mis cositas, ¿eh? Si ves ratas, nada más me hablas, ¿eh?
¿Qué, no oyes el teléfono? O ni para eso sirves, escuincle inútil. Bueno. Sí, aquí vive. Soy yo, señorita, ¿qué quiere? ¿Qué? No puede ser. ¿Y ustedes de qué sirvieron, señorita, eh? ¡Señorita, le estoy hablando! ¡Señorita! Bueno. Lo que me faltaba. Tu madre murió hace un momento. ¡No, mamita! ¡No, mamita, no! ¡No, mamita! Para el desayuno, ¿eh? ¡Mamita, después no! Después de comer algo, vamos por ella al hospital. ¡No! Sí, cómo no. ¡Mamita! ¿No te digo que prepares, mamita, el desayuno? ¡Mamita, no! Bueno, si no puedes portarte, no, como hombrecito, entonces iré yo solo al hospital. ¡No, tío! ¡Por favor, déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Por favor, quiero verla! ¡Por favor, tío! ¡Déjeme ir! ¡Basta, basta! ¡Mira! ¡No, acá te vas, tío, a quedar! ¡Órale! ¡Ay, no, quédese! ¡Yo quiero verla! ¡Sillón! ¡Por favor, sillón, tío! ¡Por favor, déjeme salir! ¡Por favor, tío! Aquí paradote, ¿eh? ¡Órale, a terminar con sus zapatos! ¡Ay, sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Ya, rapidito! ¡Flojo! ¡Holgazán! Pásame una tortilla. ¿Pero ya viste qué mugrosas uñas? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te sientes a la mesa con las manos tan puercas? Es que ya me las lavé, pero no se me quita la pintura de los zapatos. No se me quita, esta pintura es de ayer, y ya no la tendrías si te hubieras lavado bien las manos. ¡Pero ni eso sabes hacer! ¡Hora a lavárselas! Sí, tío, ya voy. ¿No te digo que eres un bueno para nada? ¿Eh? ¿No piensas? ¿Por qué no pones más cuidado para hacer bien las cosas, eh? Ven acá. Te voy a dar una buena paliza para ver si así despiertas. Eres como los animales que solo entienden a palos. Pero ya me cansé de ti y de tus idioteces. Ven para acá. Ven, acércate como los hombres. No sea mariquita, venga para acá. No, tío, yo no voy. Además, usted no es nadie para pegarme. ¿Qué dices, escuincle maldito? Yo puedo hacer contigo, escúchame bien, todo lo que se me dé la gana. Porque no eres más que un arrimado que está en mi casa solo por lástima. Si no fueras hijo de mi hermana, ya te estarías muriendo de hambre y la... ¡Ay! ¡Ven acá! Pues en la calle estaría mejor. Ah, sí, pues allá te vas a ir, vas a ver. Ahora sí vas a aprender a darme las gracias, maldito. ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Que me dé las gracias, amigo! ¡Es chingada! ¡Gracias! ¡No te oigo! ¡Dame las gracias! ¡Gracias, no te oigo, órale! ¡Gracias, gracias! Así está mejor, ¿eh? ¡Lárgate! ¡Lárgate y regresa lo más tarde que puedas! ¡Vas a ver qué bonito se siente pasarse todo el día en la calle! A lo maduro, a lo seguro, que se voltee o cambio de burro. A la rueda, rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo maduro,
Maduro, a lo seguro, que se voltee Carla de Burro. A la rueda, rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel. A lo Maduro, a lo seguro, hola, que se voltee. ¿Cómo te llamas? Arturo, ¿y tú? Adivina. Rosa. No. Andas frío, muy frío. María. No, te voy a ayudar. Empieza con C. No sé, me rindo. No, mejor no te digo, porque mi nombre es muy feo y te vas a reír. ¿A poco tu nombre es Cirila? ¿Ves? Te dije que te ibas a reír. Bueno, Cirila no es un nombre tan feo. Hay peores. Te engañé, caíste en la trampa. Mi nombre es Carla Suárez y vivo aquí. ¿Por qué nunca sales a jugar? Pues es que no puedo. ¿Tienes amigos? No, todavía no. ¿Quieres ser mi amigo? Sí, pero ¿para qué? Para aprender a jugar fútbol. Si quieres, yo podría enseñarte. ¡Sale! Hagamos un pacto de amistad para toda la vida. ¡Ya vas! ¿Pero cómo? Muy fácil. Yo te regalo algo mío y tú me regalas algo tuyo. Y así, cada vez que veamos nuestros regalos, yo me acordaré de ti y tú de mí. Y será como si siempre estuviéramos juntos. ¡Sale! Yo te voy a regalar una agujeta. ¿Sale? Arturo, tenemos que llegar al edificio abandonado de la calle de Morelos. Un informador nos llamó para decirnos el nombre y la dirección donde van a reunirse los vendedores de drogas que andamos buscando. O nada, Arturo. A lo mejor es una trampa. El informador es uno de ellos. Nos dio sus nombres y sus antecedentes. Lo buscamos en los expedientes del archivo y lo encontramos. Su expediente penal está lleno de pequeños robos. Nos está ayudando a cambio de que lo exoneremos. Pues envía unidades a que penen la zona. Y adviérteles que no haga nada hasta que nosotros estemos ahí. Está bien, sargento. Para allá voy. No les dije que no hiciera nada hasta que yo llegara. Lo sé, sargento. Pero alguien debió de haber descubierto el operativo porque cuando llegamos fuimos atacados por dos hombres. Logramos seguir los que están allá adentro, pero no le puedo asegurar que hayan muerto. Seguramente localizaron a nuestro informador, sargento. ¿Cuántos son, jefe? No han salido tres. Cúbreme. Adelante. ¡Sargento! Cubre la parte de atrás. Está bien, sargento. Dímelo si no te reviento.
¿En dónde? ¿En dónde? ¡Hey! ¡Hey, Arturo! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Por Dios, te volviste loco, Arturo! ¿Qué quieres, matarlo? Este hombre está mal herido. Lo que necesita es una ambulancia, Arturo, por Dios. ¡Suéltame! Urgente, jefe. Solicitamos una ambulancia. Enseguida. Central, central. En K5, una ambulancia al edificio abandonado de Morelos. ¿Carla? ¿Sí? ¿No te acuerdas de mí? ¿Nos conocemos? Soy Arturo. Arturo, el que vivía de chiquito en ese departamento. ¿Te acuerdas? ¡Ay, claro! ¡Arturo! Nunca pensé que nos volveríamos a ver. Llevas algo de prisa, ¿verdad? Pues, es que estoy esperando una amiga. ¿Te puedo acompañar? ¡Ay, claro! ¡Ay, Arturo! Nunca pensé que te volvería a ver. Además, pues, estás muy cambiado, no sé. Pues, no eras tan alto, no creciste mucho. Estás, ¡ay, muy, muy fuerte! ¿Tú también has cambiado? Bueno. Por lo menos se te quitaron las pecas de tu cara. ¿Cómo eres? ¿Y a qué te dedicas? Soy agente judicial. ¿Y por qué policía? Pues porque me gusta la acción, las explosiones, las ametralladoras. Las emociones fuertes, ¿verdad? ¿Tú sabes? Sí, a ver si... ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy estilista. Te voy a dar una tarjeta. Ah, qué bien. Yo también tengo una para ti. Mira, este es el teléfono de mi casa, el de arriba, ajá, que es tu casa. Ay, gracias, Arturo. Gracias. ¿Y tu papá? ¿Lo conoces? Pues vivían aquí juntos, ¿no? Él no era mi papá. Era mi tío. Y afortunadamente ya se murió. Ay, perdón, no quise decirte cosas tristes. No, al contrario. No sabes el gusto que me da volverte a ver. Sí, a mí también. ¿Y tus papás todavía viven? Sí. Ven, vamos para que los saludes. Les va a dar mucho gusto verte. Ven. Otro día. Tengo algo de prisa. Me dio gusto saludarte. Gracias, igualmente. Y listo. Cuídate. Gracias, que te vaya muy bien. Arturo,
He estado estudiando los expedientes de los hombres que encontramos en la casa abandonada. Busqué algo que tuvieran los tres en común y... ¿Qué pasó con el que estaba herido? No nos servirá de mucho. Cayó en estado de coma. Los doctores no pueden asegurar cuándo reaccionará Arturo. Pero lo que yo te estaba diciendo es que encontré en los expedientes algo que me parece muy interesante. Fíjate que todos ellos participaron el año pasado en un pequeño asalto a una tienda de abarrotes. ¡Caray! Son los mismos sujetos. Los dos hombres y nuestro informador. Tal vez si diéramos con el tercero, localizaríamos el resto de la banda. ¿Tú qué opinas, Arturo? Tal vez será mejor discutirlo después. Te veré después de comer, Arturo. Perdone, con la señorita Carla Suárez, por favor. ¿Eres tú? Arturo. Igualmente, pues trabajando. Hoy estaba pensando si te gustaría ir a comer conmigo. ¿Como en media hora está bien? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Vámonos. Vámonos. ¿Qué te parece si caminamos? Conozco un bonito restaurante muy cerca de aquí. Podemos ir a pie, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien, gracias. Mucho trabajo hubo. Qué bueno. ¿Pusiste tintes? Tintes, 6 cortes de pelo, un permanente. Fíjate que hace 2 años me invitaron a trabajar en Estados Unidos, pero lo rechacé. ¿Por qué? Bueno, es que pensé que antes de conquistar otro país, pues debo conquistar primero el mío, no sé. Es una buena decisión. No, la verdad es que... pues aquí están mis padres y la gente que yo quiero. Pues además, Estados Unidos está muy lejos y... no sé, a lo mejor en el futuro, pues, vuelvo a tener la misma oportunidad. Pues a ver qué pasa. Pues ojalá. Mira, Juan Bastardo, ¡suéltame! Tú no prometiste. ¡Suéltame! Tú no prometiste. Mira, suéltame. No, vamos. ¿Qué está viendo la gente? ¡Ay, qué me importa la gente! ¡Tú que viene al restaurante! ¡Tú no tienes por qué no ser! ¡Déjame! ¡Te explico! ¡Suéltame ya! ¿Dónde está? ¿Qué estás creyendo? ¡Déjame! Mira, yo tengo que trabajar. ¡Déjame tu pieza! ¡Ay, qué me importa la gente, Dios mío! ¡Basta! No, espérate, ¿a dónde vas? No, vamos, mira, ya, vamos. No, no le hagas el cuento, no le hagas el cuento, no le apri... Oiga, usted, ¿qué le...? A las mujeres no se les pega. Sí, señor. Pero es mi... ¡Cállate! No, me estaba pegando, señor, por favor, cálmese. Le vuelves a pegar y te mueres. ¡Cálmate, cálmate, Arturo! ¿Qué estás haciendo? ¿Que no viste la golpiza que le estaba dando? No, es que no lo golpeó, solo estaba discutiendo, eso era todo. Contrólate, contrólate, por el amor de Dios. Déjelo, señor, déjelo. A usted lo deberían de meter un manicomio. ¡Juan! ¡Espérame, Juan! ¿Te sientes bien? Sí. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Nada? Bueno, ¿qué tenía que pasarme algo? Pues yo creo que sí, porque tu comportamiento no fue nada normal. Pues si tanto te interesa. Me acordé cuando mi papá le pegaba a mi mamá. Tiene algo de malo. No sé, Arturo. Creo que en tu corazón hay unas terribles raíces de rencor y de amargura que te están perjudicando. Mira, Carla, hemos llevado vidas diferentes. Tú creciste entre algodones. Yo he sufrido más. Yo crecí entre espinas. Pero tú no lo puedes entender. Ay, claro que lo entiendo. Lo amenazaste porque te acordaste de cómo tu papá golpeaba a tu mamá. Y sin darte cuenta has hecho que tu identidad se envuelva en un hecho que necesitas dejar atrás. Bueno, ¿y si así fuera qué? Esa es mi personalidad. No, tu verdadera identidad se encuentra con Dios a través de Cristo. Oye, espérate. ¿Qué no te das cuenta que no perdonar es como agarrar una serpiente de cascabel por la cola? A mí no me ofendas. No te estoy ofendiendo. El veneno de un espíritu que no perdona es capaz de destruir tu vida y no solamente la tuya, sino la de todos los demás. Ve nada más en lo que me fui a meter. Sí, tú te metiste, tú fuiste por mí, yo no te busqué.
Ay, Arturo. Arturo, ¿que no te das cuenta que hasta cuándo vas a seguir en esa prisión de rencor que has formado? Hasta que se me pegue la gana. Soy libre, ¿no? No, eso es lo que tú crees. Solo hay una manera de ser libre de las amarguras y rencores. Perdonar. Ay, sí, perdonar. Mira, Arturo, tienes dos opciones. Dejar que la amargura te destruya. O hacer que Jesús haga de ti la persona que Él quiere que seas. Y tú solo tienes una opción. Irte al diablo. Arturo, ¿por qué no regresaste ayer en la tarde? Porque se me hizo tarde. Además, ¿quién eres tú para pedirme cuentas? Bueno, lo que hiciste o no me hiciste no me interesa. Pero ayer se presentó un problema muy grave y tú no estuviste presente para ayudarme. ¿A qué te refieres? Se estalló la bomba, mano. ¿Cuál bomba? Déjate de babosada y explícate. Imagínate, el capitán Aguirre está a punto de cerrar el caso. Es decir, no más gente, no más investigación, no más ayuda. Y lo que es peor, está a punto de cerrarlo. Eso no puede ser. ¿O qué? ¿Estará protegiendo a la delincuencia? Eso no es todo. ¿Te acuerdas de la pista que te sugería ayer que debíamos seguir? Sí. Bueno, pues investigué el expediente del hombre que buscamos y encontré información muy interesante. Entonces ya sabes quién es. Más que eso, sé dónde encontrarlo. ¿En dónde? Un amigo mío me dijo haberlo visto. Imagínate haciendo qué. ¿Qué? Repartiendo drogas fuera de las escuelas. Lo que seguramente implica que está Ligado con la banda. Ligado con los drones. Sí, exactamente. Y las posibilidades se acrecentan. Pues tenemos que agarrarlo, pues, mano. Inmediatamente, ¿qué te parece? Pero ahora ya no se va a poder. ¿Por qué? Pues porque ya no contamos con la ayuda. Es verdad, Arturo. Pero no te preocupes. Voy a hablar con el idiota de Aguirre. Oye, no te comprometas, por favor. Yo sé que el comandante Avilés ya lo sabe. Él nos puede echar la mano. Bueno, pues entonces vamos con él, Arturo, por favor, espérate. Capitán, quiero hablar contigo. Vaya, vaya. Lo esperaba desde ayer, sargento Buendía. Pero seguramente estaba muy ocupado con sus drogadictos, ¿no es así? ¿A dónde quieres llegar, capitán? No te voy a permitir que cierres el caso. ¿O qué? A lo mejor tienes que ver algo con los delincuentes, ¿verdad? No esperaba que pensara otra cosa, sargento. Pero debe entender que yo tengo razones para dar las órdenes que doy. Reconozco que usted y yo nunca nos agradamos, pero yo no soy un tipo que aproveche mi puesto para molestar a otros. Pues tal parece que sí. No mezcles este asunto con nuestros problemas personales. Un momento, sargento. No le permito que me hable así. Ni yo tampoco. Le repito que no es así. Nada tengo en contra suya. Pero sí me molesta que el caso de las drogas no tenga ni pies ni cabeza a estas alturas. Nunca he dudado de su capacidad como agente. Pero sobre mí hay superiores que me presionan y que quieren ver resultados. Capitán, ¿cómo voy a lograr esos resultados sin tu ayuda? Ese es su problema. Y será mejor que se dé prisa, porque el caso podría pasar a manos de gente nueva. Y su reputación de infalible sería la basura. ¿Sabes una cosa? Dile a tus guaruras que te cuiden bien la espalda. Esta es la última vez que te permito que me amenaces. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Escándalo!
Oye, ¿qué onda, eh? Pásale, grandulón. Ándale, está bueno el reventón. ¡Ah, pues aquí está la familia! ¿Qué te pasa, Vicente? ¿Estás loco? Ándale. ¡Vamos, amor! ¡Vamos, aparte! ¡Vámonos! Ya estoy harto de tus fiestecitas, harto de tus reventones. Te odio, maldito mujeriego, asqueroso. Aléjate de mi vida. Te voy a matar. ¿Estás bien? Solo quiero un poco de silencio. Déjenme descansar. Hola. Vengo a pedirte una disculpa por mi comportamiento. Sé que pues, me porté mal. Pues sí, dejar a una mujer botada cuando le invitas a salir, pues, no es de caballeros. Sí, ya lo sé. Perdóname, sí. Bueno, tú hablas del perdón. Dices que no hay que guardar rencores. ¿Puedo pasar? Pásale. A lo mejor te imaginas que estoy loco, que tengo un carácter muy fuerte. Débil, débil. El mal genio es señal de debilidad más que de fortaleza, ¿no crees? Sabes que eres la primera persona que se atreve a hablarme así. Se requiere de más carácter y fortaleza para dominar el enojo que para dejarse llevar por él, ¿no crees? ¿Quién es? Es Arturo, mamá. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, señora. Carla. Necesito decirte algo muy importante. Siéntate, por favor. Sí. No sé cómo empezar. Mi padre mató a golpes a mi madre y se largó. Y no sé nada de él. Lo siento. Y desde entonces eso me hace sentirme mal, torturarme. Pues sí, cuando tú no perdonas... Los espíritus demoníacos de opresión se encargan de atormentarte. Aunque tú no lo creas, lo he intentado. Inclusive veo a un psiquiatra. No, no, no. El tormento de no perdonar no lo puede curar ningún psiquiatra ni las drogas. La única manera de curarte es abrir tu corazón al torrente del amor perdonador de Dios. Pero yo no tengo ese tipo de amor perdonador. Ay, pero puedes tenerlo, Arturo. Mira, ábrele tu vida a Jesús. Él es ese tipo de amor en persona. ¿Pero tú crees que yo puedo perdonar a alguien que me hizo sufrir y mató a mi madre? No, no, no. Yo sé que tú no puedes. Y Dios sabe de tu incapacidad, pero por eso te da a Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver Jesucristo en todo esto? Mira, cuando tú le abres la vida a Cristo, Él te capacita para perdonar y libera a través de ti el perdón. ¿Liberar? Sí. Perdonar es liberar. O sea que te deshaces de toda esa carga de odio y de deseo de venganza. Pues yo odio a mi padre. Y cuando la vida te ha tratado mal, es muy difícil perdonar. ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Allí, ¿qué me dices de Jesús, eh? Que fue golpeado, ridiculizado y escupido. La vida también fue dura con él, Arturo. Y murió diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, ya lo sé. Pero estamos hablando de un hecho real. Pues yo también. ¿Y sabes por quién murió? Por nosotros.
para que Dios perdonara nuestras faltas. Y si Dios perdonó la deuda que teníamos con él, ¿cómo te atreves a negarte perdonar a tu padre? Carla, no quiero ser grosero contigo. Yo no quiero saber de la verdad. Solo vine a pedirte una disculpa. Pues a mí no me interesa. Porque yo estoy segura de que cuando tú aceptes el perdón que Cristo te ofrece, él borrará todo ese deseo de venganza y de rencor que traes en tu alma. Mejor me voy. Luego te hablo. Que Dios te bendiga, Arturo. Que Dios te bendiga a ti, Carla. Gracias. Según supe, desde que hablaste con Aguirre, ha llegado desvelado. Seguramente le quitaste el sueño, sargento. Es ridículo. Esta operación sería más rápida si contáramos con refuerzos. Hay más de 12 escuelas en esta zona. Para cuando hayamos detenido a nuestro vendedor, más de 5,000 niños serán adictos a las drogas. Al parecer no serán tantos, mira. Déjame acercarme para bloquearle cualquier salida. Tú tranquilo, yo sé lo que hago. Tú nada más ponte listo. ¡No se mueva, policía judicial! ¡Al suelo! ¡Cuidado, pareja, viene armado! Tiene salida, amigo. Me encantaría que hicieras un movimiento en falso para poderte matar. Tranquilo, se me puede ir una bala. Arroja tu arma al suelo. No intentes disparar. Y tenemos muy buena pulpería. Si no me dejas ir, le cortaré el cuello a esta mujer. Veamos si tienes agallas para hacerlo. Estoy hablando en serio. Yo también. ¿Qué pasa, Arturo? No des un paso más, no estoy bromeando. ¡Arturo! ¿Me vas a obligar a matarla? Te lo advertí, infeliz. ¡Cuidado, Arturo, que hay gente! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, Arturo? Pudiste haber matado a ese hombre y a ti no te importó. ¡Estás muy agresivo, Arturo!
Por tu culpa se me escapó. Suéltame. Mira, si te sigues comportando de esa manera, voy a tenerle que dar un informe al Capitán Aguirre. Pues tú y Aguirre ya sabes que me valen. ¡Jálale! ¡Pues jálale! Caray, Arturo, me sorprende que sea tan agresivo, mano. Parecemos niños, Arturo. No comprendes que lo hago por ti, por tu familia. ¿No que muy macho? Vete al demonio. Antes que quedarse contigo, mucho menos yo. Simple inútil. ¡Lávate de aquí, muchacho tarado! ¡No te queremos cerca de nosotros! ¡Vete! Está bueno, pues, hombre, nos vemos mañana. ¡Mira nada más! ¡Eres un tarado, un baboso! ¿Cómo es posible que... ¡Pero muchacho! ¿Cómo? Thank you.
Gracias por haber venido conmigo. No, gracias. Gracias a ti. Para mí es un placer, de verdad. Te traje un regalo. ¿Qué será? El Nuevo Testamento. Salmos y Proverbios. Da un lugar a la palabra de Dios en tu corazón y verás el poder que proporciona. Carla, la verdad, yo nunca he podido entender esto. Hay conceptos entre el bien y el mal y la verdad no hay un patrón establecido. Ay, claro que sí lo hay. Jesucristo es el patrón. Míralo a él honestamente y luego mírate tú. Y verás el gran contraste que existe. Bueno, eso sí, pero tienes que tener en cuenta que en esta sociedad en que vivimos es muy problemática. No, no, más bien el problema eres tú. Tu viejo yo tiene que morir para que pueda vivir Cristo. ¿Vivir Cristo? Sí. ¿En dónde? En ti. Y verás que cambian todas esas... Gracias. Todas esas ambiciones egocentristas por una nueva ambición. La de que Jesús sea el Señor en todas las áreas de tu vida. Mira, Carla, la verdad... Gracias, permiso. La vida que yo he llevado, ¿cómo te podré explicar? Yo veo a Dios diferente a como lo ves tú. ¿Me explico? Sí. ¿Y cómo ves a Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Pues me lo imagino muy alto como yo. Con el pelo largo como tú. Con una libreta negra en la mano y en la otra un látigo para que cuando llegues te castigue. No, para nada, para nada. Dios es un Dios de amor y de perdón que desea restablecer una comunión contigo y darte lo mejor. Para eso murió Jesús. Bueno, en cierta forma, Dios siempre ha estado conmigo. Sí, no lo dudo, como lo está con los perros, con los gatos y con toda la creación. Pero... Yo tengo cara de perro. No. Él desea tener una relación más íntima con los seres humanos. ¿Más íntima? Sí. Él quiere entrar en tu corazón. Pero él es muy respetuoso y no entra sin invitación. Él toca la puerta y espera. Y si tú le abres la puerta de tu vida, pues él entra. Carla, quiero serte sincero. Yo no entiendo que por la culpa de un solo hombre, que se llamó Adán, ¿verdad? Sí. Tengamos que pagar toda la raza humana. Ay, bueno, pero Jesús ya pagó ese daño. Si confías en su muerte como el pago de tus pecados, pues eres perdonado. ¿Y si no? Estás condenado. Órale. Mira, todos estamos condenados sin Cristo. Y todos podemos tener perdón por medio de Él. Eso se oye muy drástico. Más que las películas de Goy y Mario Almada. Y mira que son violentas. Cada persona tiene la duración de su vida para restaurar su relación con Dios. No hay perdón para la persona que muere en incredulidad. ¿Pero a poco no tienes otra oportunidad en otra reencarnación? Ay, no, no. La reencarnación es una mentira de Satanás. Mira, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Suena fuerte. Pero, Carla, la verdad, la vida me ha tratado muy mal. Tengo miedo de ser herido, rechazado. El miedo no proviene de Dios. Mira, Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ay, decídete a amar. Yo no puedo amar a la gente. Ay, pero claro que puedes. Lo que pasa es que tu corazón ha estado ocupado por el odio, pero reemplaza el odio por el amor. Mi vida ha sido muy violenta. Yo nací en palenques y calles, entre triunfos, fracasos, vino, traición, plomazos. Escoge amar y caminar en la luz de su amor y su presencia. Solamente así encontrarás sanidad en tu alma. Carla, dame tus manos. Quiero darte las gracias. Eres una mujer muy buena. Gracias a ti por volverme a buscar. Bueno, tómate tu café que se te va a enfriar. Ya, está más frío que nada, ¿verdad?
estás? Bien, bien, gracias. ¿No vas a ir a trabajar? Pues sí, ya al ratito voy. Me gusta verte. Buenos días. Oye, Toronto. Vaya, qué milagro. ¿A qué se debe el honor de tu visita, sargento? No seas ridículo, pareja. ¿Cómo están las cosas por aquí? Difíciles. No es fácil hacer las cosas uno solo y por otra parte decirle al capitán Aguirre que tú has estado en el caso todo este tiempo. Te lo agradezco, de veras. Pero estaba mal, muy mal. Todo era oscuro. Pero ahora las cosas han cambiado. Y voy a hacerlas bien. ¿Cómo la ves? ¡Ah, caray, sargento! No sabes el gusto que me da oírte hablar así. Esa es la clave del triunfo, sargento. Pues vamos a darle. Hay que agarrar a esos drogadictos. Pues yo estoy dispuesto. Tú me dices por dónde empezamos y le damos. En primer lugar, por arreglar todo este mugrero. Claro que sí, sargento. Por cierto, sargento. Sí. Qué gusto me da verte, mano. En el tiempo que no estuviste aquí, se presentó el caso de un hombre que mató a su mujer. Ya lo tenía harto. La mató a golpes y golpes y golpes, tú sabes. No quiero oírte hablar de eso, por favor. Caray, Arturo, si dije algo... No, olvídalo. Por cierto, te tengo buenas noticias. ¿De qué se trata? Mira, en el tiempo que no estuviste aquí, me dediqué a entregar fotografías del hombre que buscamos. Pues a los prefectos, a las amas de casa, a los profesores, en fin, a todas las gentes de las escuelas. ¿Y conseguiste algo? Vaya que sí. Imagínate que un profesor que trabaja doble turno en dos escuelas me dijo haberlo visto en una escuela que no está dentro de nuestro perímetro. Pues eso quiere decir que está cambiando de rumbo. Ay, ahora sí podemos atraparlo. ¿Qué tal si le tendemos una trampa? Ya lo tenemos, sargento. Ya lo tenemos. Te felicito, Daniel. Caray, sargento. Qué gusto volverte a ver, hermano. Igualmente. Ahí estás. Están bien pesadas las bolsas, ¿verdad? Un poco. Mira, todavía faltan las escaleras. Ay, hiciste a propósito lo de las bolsas, ¿verdad? ¿Cómo crees? No te hagas. Lo que pasa es que me equivoqué y me traje la bolsa de la señora. Sí, y hasta que la señora empezó a gritar. Pues sí. Ay, pues... Oye, ¿quieres que vaya a comprar unos refrescos? No, yo hago ahorita un agua de limón. ¿Te gusta? Sí, cómo no. Otro lado. Ya. Pásale. Gracias. ¡Ya llegamos, mami! Ay, parece que no está. Bueno, voy a ir preparando la comida. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te ayude? ¿A poco sabes cocinar? Pues la verdad no, pero si me dices cómo, a lo mejor. Bueno, a ver, ve sacando las zanahorias y ahorita te traigo para que las piques, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece un espagueti y picadillo? ¡Ay, qué rico! ¿Sí? Oye, Carla, quiero darte las gracias de todo lo que has hecho por mí. Ah, por cierto, te compré algo. Mira, aquí está la tablita para que pele las zanahorias. ¿Me compraste algo? ¡Sí! Mira, es un regalo para ti. Debemos amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Qué bonito. ¿No crees que ya es tiempo que le permitas a Jesús tomar el control de tu vida? Pues sí me gustaría, pero creo que todavía no soy digno de él. Acepta el amor de Dios. Él te ama tal como eres.
No necesitas ganarte su amor. Pero algunos méritos tengo que hacer, ¿no? Estás equivocado si piensas que puedes ser perdonado por algo más que no sea la sangre de Cristo. Es que mi trabajo y mi carácter, he hecho cosas terribles. No importa lo que hayas hecho. Nunca podrás sobrepasar los límites del amor de Dios. Carla, honestamente en mi corazón, todavía hay mucho odio y mucho rencor. Pues deja que Jesús sane todas tus heridas. Pero primero, déjalo entrar a tu vida. Él no te puede sanar desde fuera. ¿Y cómo le hago? Mira, es muy fácil. Primero, le tienes que pedir perdón a Dios por todas las cosas que has hecho y que sabes que a Él le desagrada. También tienes que perdonar a todos los que te han ofendido. No, eso no. Ay, ¿pero cómo quieres que Dios te perdone si tú no perdonas a los otros? No me pidas eso, por favor. Ay, ya, Arturo. Deja todos esos resentimientos que te han estado oprimiendo. Experimenta la liberación del perdón. No, es que no puedo. Pero es que no se trata de que puedas, sino de que te decidas. Mira, mientras sigas arrastrando todas esas heridas del pasado, pues Satanás tiene todos los medios para atacarte y oprimirte. Ya te dije que no puedo. ¿Qué no te das cuenta que si no perdonas, rompes el puente por el cual tú mismo tienes que pasar si quieres llegar al cielo? Porque tú también necesitas el perdón, ¿verdad? Pero si tengo que perdonarlo para que Dios me perdone, no quiero aceptar a Jesús. No seas tonto, Arturo. Para que puedas experimentar la liberación del perdón, tienes que perdonar a los otros y seguir adelante. No, definitivamente no. Está bien. Si esa es tu decisión, pues yo la respeto. Carla, he decidido perdonar a mi padre. Quiero recibir a Jesús. Dame tus manos. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Ya no quiero tener este odio en mi corazón. Quiero que me perdones. Quiero que me perdones. Así como yo perdono a mi padre. Así como yo perdono a mi padre. Y me declaro libre. Y me declaro libre. Y te acepto en mi corazón. Y te acepto en mi corazón. Nunca me imaginé que fuera tan fácil dar con él. Bueno, debo reconocer que la estrategia no estuvo nada mal. A mí nunca se me hubiera ocurrido salir de la zona y poner a los maestros sobre aviso. No, a veces yo también me sorprendo de mí mismo. Capitán, tenemos que hablar. Ya le dije que si quiere hacerme cambiar de opinión, pierde su tiempo, buen día. No se trata de eso. Lo que quiero es pedirte una disculpa por mi comportamiento del otro día. La verdad, no te quise decir lo que te dije. Discúlpame, ¿no? De acuerdo, sargento. Pero le advierto que si vuelve a hablarme en esa forma, me veré obligado a quitarle su placa y a darlo de baja. No, puedes estar seguro de que no. A partir de ahora me voy a portar bien. Y con respecto al caso, estamos por cerrarlo satisfactoriamente. Eso, así se habla, buen día. De verdad que da gusto oírlo hablar así. Arturo es un buen hombre. Ándense con cuidado. En adelante, Arturo será el mejor. Como si con cuidado siempre nos hemos andado. Ya ven que el sargento Buendía era capaz de tumbarle los dientes al primero que se le pusiera a su lado, con decirles que le apodamos el huracán. Por eso de que arrasa con todos. Con tanta gente que se junta frente a la escuela, me va a ser difícil reconocerlo, pareja. Despreocúpate, pareja. A ese tipo lo reconocería en cualquier parte. Yo cuidaré los extremos. Tú checa que no llegue por el fondo o por delante. Ay,
Parece que ya llegó nuestro invitado especial y viene acompañado de sus cuates, pareja. Espérate, no los puedo seguir en el coche. Mejor muéstrate para que te vean. Así van a salir corriendo y los agarramos en la esquina. Un tiroteo aquí puede ser muy peligroso. ¿Y si disparan? No dispararán mientras que no los veas, ¿me entiendes? Ten cuidado. Ir a la escuela por las fotografías. Bueno, ok. Buenos días, señora. Buenos días. Quería ver si le puedo robar un minuto de su tiempo. Ay, lo siento, señor, pero estoy muy ocupada. Señora. Dígame. Estamos viendo la seguridad de la manzana. Soy policía. Bueno, en ese caso, usted dirá en qué puedo servirle. ¿Tiene mucho tiempo de vivir aquí? Apenas un año. Mi esposo estuvo largo tiempo fuera por viaje de negocios, y hasta hace poco hemos podido instalarnos en un lugar. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Vicente Alcántara Medina. ¿Y viajan mucho? No. Bueno, pero me acaba de decir hace un momento que acaban de regresar de un largo viaje de negocios. Ay, señor, yo no sé qué finalidad tienen sus preguntas, pero yo no puedo perder el tiempo. Usted me disculpará. Buenos días. ¿Cómo que les cortó el agua a estos pobres campesinos? Hágame el favor de salir de estas tierras. No me diga. ¿Usted y cuántos más me van a sacar de aquí? Acabo de comprar estas tierras. Así que váyase. Cierto, Anselmo. ¡Te estoy hablando! ¿Es cierto lo que dice este infeliz? No, no es cierto. Esta tierra no se vende. Yo. Aquí no necesitamos ayuda de un catrín como usted. Bueno, date por muerto. ¿Quién habla? Llegó la hora de la venganza. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, quise
estas cosas por las buenas. ¡Bueno! ¡Pero voy a volver con gente del gobierno! Hola, Arturo. ¿Puedo pasar? ¿Pasa algo, Arturo? Todavía no, pero muy pronto va a pasar. ¿Y se puede saber qué es lo que va a pasar? Pues digamos que alguien que tiene una cuenta pendiente conmigo la va a pagar, y muy caro. ¿Te refieres a tu papá? Así es. La vida me ha dado la satisfacción de cruzarlo por mi camino. Ay, pero tú ya lo perdonaste, ¿verdad? Pues sí. Pero digamos que volví a recordar lo que le hizo a mi madre. Pero no es así. Perdonar implica olvidar. Y más que eso, restaurar la confianza del principio. Pues entonces ya lo ves. No lo he perdonado. No puedo olvidar las golpizas que le daba a mi madre. Pensar en los dolores del pasado es dar lugar a Satanás para abrir viejas heridas. ¿Tú crees que es fácil olvidar? Ese tipo no merece llevar una vida normal. Así como sin nada. Arturo, pero no tienes por qué asumir la tarea que le fue dada a Cristo. Él es juez. Solo al Señor le toca pesar las acciones. Eso no me interesa. Yo le voy a hacer un gran favor a la humanidad desapareciéndolo del mapa. Arturo, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Y qué quieres? ¿Que lo agarre a besos? ¿Te das cuenta del propósito que tiene Jesús al permitir que se vuelvan a encontrar? Sí. Saborear mi venganza. No, no. Eso es lo que quiere Satanás. Dios quiere demostrarle su amor y su perdón a través de ti. Ese hombre no merece vivir. Es un miserable. Ningún ser humano por el que murió Cristo puede ser considerado un miserable. Así como Dios te perdonó, tienes que perdonarlo tú también, pero con el corazón, no nada más de palabra.
No mezcles las cosas, Carla. A Dios lo amo, pero a él lo odio. Ay, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando odias tanto a tu padre, eh? Carla, la vida que tú me propusiste no funciona. Concédele tiempo a Jesús. Deja que Él extienda su reino en todas las áreas de tu vida. Él puede hacer de ti la persona que Él quiere que seas. Retírate, por favor. Arturo. Arturo, tienes una herencia en Cristo que poseer. No dejes que Satanás te vuelva a encadenar con esos resentimientos. Que te largues. Sí, mija, por favor. ¿Quién era, mija? ¿Quién era? Soy yo, señora. Espero no le moleste mi visita. Hola, mi amor, ya llegué. ¿Pero qué pasa? ¿Quién hizo esto? Yo fui. Hola, papá. ¿Quién es usted? Qué mala memoria tienes. Soy Arturo Buendía. Al niño que le pegabas cuando yo era chiquito. ¡Hijo! ¡Cállate! No te me acerques. Hijo, quiero que sepas que... yo estoy muy arrepentido por todo lo que te hice. Es mentiroso. Qué fácil, ¿no? Matas, escondes y ahora me sales con que estás arrepentido. Hijo, yo ya pasé muchos años en la cárcel. No me vengas con ese cuento. Vive Dios, que es verdad lo que te estoy diciendo. Yo mismo me entregué a la justicia y gracias a mi buen comportamiento logré salir más rápido de la cárcel. ¿Qué crees que soy, estúpido? Al salir, lo primero que hice fue buscarte. Pero nadie me supo dar razón de Arturo Alcántara. ¡Yo no soy Alcántara! Soy Arturo Buendía. El Alcántara lo perdí hace muchos años, ¿me entiendes? Sí, hijo. ¡Que no me digas, hijo! Pero ya llegó el momento de mi venganza. ¿Con quién quieres que empiece? ¿Con la señora? ¿O con ella? ¡No! ¡Con ella no! Ya te dije que no te me acerques. No, con ella mejor. Es tu esposa, ¿verdad? Sí. Es mi esposa. Cuando salí de la cárcel, quise rehacer mi vida. La encontré a ella y... era viuda. Su marido murió y la dejó con la niña. ¿Y sabe tu mujer que eres un asesino? ¿Sabe usted que mató a mi madre a golpes? ¿Lo sabe? Sí, lo sabía. Arturo, quiero que sepas que estando preso, encontré la libertad. Conocí a Cristo y le entregué mi vida. Eso no puede ser. No es cierto. ¿Qué? Te digo la verdad, en ellos también habita Jesús. ¡Pues no me importa!
De todos modos, los voy a matar a todos. ¡Arturo! Espera. Ellos no tienen la culpa de nada. Mátame a mí si es lo que quieres. Después de todo, yo fui el que te hizo daño. Tienes razón. Ellas no tienen la culpa de nada. Pero a ti sí te voy a matar. Solo quiero que recuerdes lo siguiente. Que yo ya pagué mis culpas ante las leyes de Dios y de los hombres. Estoy arrepentido. Y le he pedido perdón a Dios. Sé que Él me ha dado su perdón, como ahora te perdono yo a ti. Yo te amo, hijo mío. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que está haciendo. Hijo mío, perdóname.